Querido público, muy buenas noches, mi queridísimo Rafa, muchísimas gracias, qué gusto saludarles el día de hoy. Ya estamos en la parte de los espectáculos y el día de hoy nos trasladamos precisamente aquí a la fábrica. Ve nada más, pura chica guapa, pura chica hermosa, qué barbaridad, ¿cómo estamos? Vale, ahora, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, bien, muchas gracias. Muy contenta de poder platicarles de esta obra Mujeres con Aura, que pues es una comedia que estamos presentando en la fábrica. Mira, Mujeres con Aura es una obra que está basada en unas columnas que yo escribo en la vida real, en la revista Esquire, y son columnas que comenzaron como una idea de lecciones de caballerosidad para hombres, y bueno, de ahí se fue, ya llevo muchos años escribiendo, entonces se fue transformando ya en pues anécdotas con hombres, historias de cosas que me gustan, que no me gustan, historias de amigas, etcétera. Y bueno, esta obra justamente habla sobre las relaciones entre hombres y mujeres, las cosas que nos hacen diferentes, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, y toca muchos temas como importantes, bueno, no como importantes, muchos temas importantes sobre justamente las relaciones entre hombres y mujeres, y bueno, todo esto es en un tono de comedia. Son cuatro amigas, que somos nosotras cuatro, que están en una despedida de soltera, porque Aura, que es mi personaje, se va a casar, y entonces empiezan a contar pues que si su primera vez, que si cuando salieron con un patán, que si cuando salieron con un metrosexual, con uno que en el fondo era homosexual, y la verdad es una obra muy divertida. Nosotras, bueno, nos la pasamos increíble, y yo creo que voy a dejar que se presenten ellas cada quien para que nos cuenten un poco de su personaje. Hola, pues yo soy Olivia Lara, estoy muy contenta de estar en este proyecto Mujeres con Aura, y un saludo a todo el público, a Rafa. Y pues sí, está padrísimo el proyecto, la verdad está muy muy divertido. Mi personaje es Chepina y es en la parte de las amigas, de las cuatro amigas, que es como muy noble, muy inocente, a veces hace comentarios fuera de lugar, es como un poco rara, pero que siempre le va mal en el amor, y pues esa soy yo, Chepina. Hola, yo soy Romina Reynoso, y pues como decía María, pues es una obra increíble, profunda, que toca temas importantes, sobre todo para las mujeres y para los hombres también, no solo es una obra para mujeres, endulzada con la comedia, y bueno, siempre está bien padre como pues poderte reír, ¿no? Y así como que haces una reflexión pues más sutil. Y bueno, mi personaje es Moni, y ya no les voy a contar más de Moni para que mejor vengan a verla. Yo soy Selma Murillo, mi personaje es Ivonne es un personaje, yo lo puedo catalogar como un personaje sabrosón, agridulce, personaje como dramático, cómico, no sé cómo se le pueda llamar, pero algo así. Yo creo que todos tenemos una Ivonne como amiga, como prima, como hay Ivonne por todos lados, muchas Ivonne. Este personaje, bueno, le ha ido, digamos que un poquito mal en el amor, pero sigue creyendo en él. En el matrimonio a lo mejor no tanto, pero en el amor siempre, siempre, siempre. Y muy divertido, y hay catarsis, ay, mucha de mi parte, mucha catarsis, pero eso también ha servido como una terapia psicológica grupal, ¿sí, muchachas? A ver, rápidamente, quiero que me dejen claro el tema de la temporada, ¿cuándo van a estar, qué hora? Porque yo ya me hice bol. Vamos a estar este sábado 18 y sábado 25. Tenemos dos funciones esos dos días, que son a las 7 de la noche y a las 9 de la noche. Estamos en la fábrica, que está en industrialización número 4. Y después de eso, a partir del 30 de julio, vamos a estar todos los jueves a las 9 de la noche. Esos son los horarios que tenemos por ahora. Les sugiero que no lo dejen para después. Pues mucho éxito, que les va muy bien. Y nosotros regresamos al estudio, que tengo un bonito fin de semana, cambio y fuera. Digan adiós, chicas. Bueno, pues ahí está. Gracias, Cristian, por este enlace. Mujeres con Aura. Cuatro chicas intrépidas, por lo que se ve, que con distintos personajes tratarán de entretener y hacer pasar un momento agradable al público. Así que una opción más, por si quiere darse una vuelta mañana, sábado, que tienen funciones 7 y 9 de la noche.